I mean, bueno, that is if we're still champion. Eso sí, todavía eres campeonato en ese, campeón en ese momento. Tienes el campeonato todavía. Esa es mi música, disculpen. Ok, nos vemos, mi perro. Se lo digo en su cara. Eso sí tiene la presea en ese momento. Ay, ay, ay. Porque Honda termina perdiendo, aunque tiene un reinado como campeón norteamericano único. Pero bueno, es sensacional. Mustafa Ali haciendo entrada. Viene para una contienda pautada, una caída. Y así es, presentamos primero a Mustafa Ali. Estuvo a punto de coronarse campeón intercontinental hace poco en Arabia Saudita. No lo logró. Logrará una victoria contra Joe Gacy esta noche. Presentando al Sisma, Joe Gacy. Que estuvo también muy cerca de ser campeón norteamericano en aquel combate de triple amenaza que acabamos de disfrutar. Gran oportunidad, tengo que decir que de parte y parte Mustafa Ali como agente libre dándose visita aquí en NXT, Joe Gacy entonces tiene la oportunidad de enfrentarse a un oponente tan consagrado como Mustafa Ali, que acaba de salir de un escenario tan gigantesco en el cual la verdad es que se lució. Sí, no salió con el título intercontinental, pero qué combate de Mustafa Ali. Es increíble que con el talento de Mustafa Ali no ha conseguido un título todavía en WWE. Bueno, eso es lo que él quiere revertir. Vamos a ver si eso que usaba él como positivo termina siendo algo realmente beneficioso para su vida y su carrera. ¡Vaya el lazo! ¡Vean la velocidad de Ali! ¡Con las pinzas! Y la rana gozona para Joe Gacy. ¡Ay, catapulta! Mira, 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 se ancló por la parte media. Y al rostro de Gacy. ¡Oh! El comienzo del final para Ali. Espantosa la caída, lo toma en pleno vuelo y termina estrellándose contra el mero borde del ring. Un abucheo estruendoso se escuchó aquí, cosa que claro está, le importa muy poco a Joe Gacy. Se va, se va, se va. Uno y dos y... Joe Gacy ha sido hasta un hombre retador al campeonato de NXT, cosa que Mustafa Ali seguramente va a perseguir en algún momento. Si ya quiere quedar más tiempo en el NXT. Lo dejó claro conversando con el propio Wesley, diciendo, hey, yo sé que tú lanzas retos abiertos, que eres un hombre que está rompiendo récords defendiendo tu campeonato norteamericano, pero yo quiero ganarme mi oportunidad. Y dos, y... Esa es otra cosa que yo no entiendo, esa moral falsa. Yo quiero ganarme la oportunidad. Nada, chicos, vamos a batallar por el título. Se acabó. Con todo lo que ha hecho Ali, ¿qué más quiere demostrar? Bueno, tú no quieres que te regalen las cosas. No quieres llegar a un lugar a lo Baron Corbin y decir, como soy Baron Corbin, entonces me lo merezco todo. No, Porque Baron Corbin lo merece, él podría decirlo. ¡Oh, buena DDT explosiva! Es todo para Ali. Lo siento, Ali. Uno y dos y... ¡No! No hay tres. No puedo ni creerlo. Oye, de que estuvo cerca, pero... Y ya vimos. Ali todavía vive para contarlo. Ya vimos lo que también vio Joe Gacy a sus tres raíces vencer temprano a los hermanos Creed y Ivy Nile. Y desnudadora favorita de Mustafa Ali en el centro del ring. Que no se ponga creativo, que está muy lejos. Está muy lejos. No sé si buscaba el 450, pero es una locura con la distancia que tiene el cuerpo de Joe Gacy. Ahora lo va a poner a gozar. Ajá. ¡Oh! ¡Oh! Mucho cariño para Ali aquí en NXT. Sunset Flip con bombazo explosivo. Buena ejecución, muy buen control del cuerpo del oponente. Otra vez arriba, Mustafa Ali, puede ser todo, el 450. ¿Será? Señoras y señores, buenas noches, 450 con plancha. Uno, dos y tres. Lo siento, Gacy. Bueno, justo iba a decir que tuvieron una muy buena noche en parte el Sisma, pero Joe Gacy acaba de caer y claro, el resto del Sisma, la diada para ser específico, tenía que decir presente aquí Jagger. Rick Fowler atacando a Mustafa. Mira, Tyler Bate y Wesley. ¿Y en qué quedamos? ¿Vienen a defender a Mustafa Ali? ¡Oh! Conoció a Bob de cerca, Jagger Reed.
Qué cobardes, 3 contra 1. Ah, ahora es cobardes, 3 contra 1. Qué feo, les quedó. Hace un segundo eran 3 contra Mustafa Ali y no decía nada. Así que entendí que me cambias el tema cada rato. Estoy hablando de otra cosa. Vamos a ver cuánto dura la unión entre los que están arriba. Todos quieren lo mismo, el título.